Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos no puede ser la excepción. Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo de parte de Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Normatividad y Actualizaciones Legales en Riesgos Laborales, con la temática titulada COPAS y Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Jesús Palomino Cervantes. Él es abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Auditor interno OSHA 18001, docente universitario. Doctor Palomino, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Pau. Muy buenas tardes, ingeniero Fernando. Igualmente, buenas tardes para todos a ustedes que nos están escuchando en casa. Sí, continuamos con nuestra ruta de conocimiento. Recuerden que de un total de 15, hoy llegamos a la estación número 13. Y nos corresponde el tema COPAS y estándares mínimos del sistema de gestión. Interesante tema para prepararnos frente a la autoevaluación de los estándares mínimos ahora en diciembre. Como siempre, iniciamos con una autoevaluación. Entonces, por tanto, Pau, te cedo el turno para que la realices. Adelante. Muchas gracias, doctor. Así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza dos veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. ¿El empleador debe proporcionar a cada miembro del COPAS para su funcionamiento? A. 4 horas semanales. B. 4 horas mensuales. C. 8 horas mensuales. D. Ninguna de las anteriores. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que ustedes consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. 4 horas semanales, 31%. B. 4 horas mensuales, 31%. C. 8 horas mensuales, 19%. D. Ninguna de las anteriores, 20%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. ¿El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo debe ser revisado mínimo una vez al año con la participación de A. el Comité de Convivencia Laboral, B. la Brigada de Emergencia, C. el COPAD, D. ninguna de las anteriores? Tendremos 15 segundos para que respondan esta pregunta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. el Comité de Convivencia Laboral, 9%. B. la Brigada de Emergencia, 1%. C. el COPAD, 84%. De ninguna de las anteriores, 6%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿La política de seguridad y salud en el trabajo debe ser firmada, fechada y A. entregada a los trabajadores, B. comunicada al COPAS, C. enviada a la ARL, D. ninguna de las anteriores? 15 segundos para que respondamos esta tercera y última pregunta. Estos son los resultados de la tercera pregunta. A.
entregada a los trabajadores 24%, B, comunicada al COPAS 53%, C, enviada a la ARL 18%, D, ninguna de las anteriores 5%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso al doctor Palomino. Muchas gracias, Pao, muy amable. Y comenzamos con nuestro tema, importancia del COPAS en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No sin antes decirle que ya estamos preparados, nos estamos preparando para esta noche, porque hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a los niños. Muy bien. Y las brujitas se quedan en casa, no, que también salgan. Muchas gracias. ¿Qué temario vamos a manejar hoy? En primer lugar, vamos a identificar las funciones del comité paritario, pero en especial aquellas que tienen relación directa o indirecta con los estándares mínimos. En segundo, vamos a manejar la tabla de valores de los estándares mínimos, precisamente en los ítems que tienen referencia con el tema principal, que es la importancia del COPAS o el COPAS y la evaluación de estándares mínimos. Y por último, determinar el porcentaje que, de manera ya global, el comité participa en la valoración final de estándares mínimos. Recuerden que la máxima calificación sería 100. Vamos a ver si las actividades, funciones que usted y yo vamos a analizar, qué porcentajes cumplen con la finalidad que ustedes también se vayan preparando. Objetivo general, conocer las funciones y responsabilidades del COPAS en el sistema de gestión, haciendo énfasis, obviamente, en estándares mínimos. Y como objetivo específico uno, conocer las funciones, sensibilizarnos en apoyar a los participantes para que a su vez le brinden todo el apoyo necesario al funcionamiento del COPAS. Y tercero, colaborar con el empleador para la autoevaluación de los estándares mínimos en el próximo mes de diciembre. Por tanto, veamos de manera global de qué manera el Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo participa o brinda su aporte en la autoevaluación de los estándares mínimos. Para ello, nos vamos a apoyar inicialmente en el artículo 27 de la resolución 1401-2007, que es la que tiene que ver con los estándares mínimos. Este artículo nos presenta la tabla de valores de los estándares mínimos. Allí vamos a encontrar los 60 estándares mínimos con su correspondiente valoración. A propósito, algunas de las empresas podrían decirnos o pensar, bueno, pero a mí no me aplican los 60 estándares, sino solamente me aplican 3. Otras dirán, a mí me aplican 7. Y habrá, obviamente, muchas empresas que dirán, yo solo aplico a 21 estándares. Pero, por efecto didáctico, académico, vamos a manejar la totalidad de los estándares mínimos. Quiere decir, voy a trabajar sobre la tabla del artículo 27 combinada con el artículo 16 que ahorita les presentaré. De tal modo que podamos ver, como les estoy presentando en este momento, los estándares mínimos que tienen relación con el comité paritario. Aquí, si no estoy mal, ustedes contarán, creo que tengo 18 estándares. De los 60 estándares totales, tengo 18. Algunos de estos 18 no le aplican a usted. Pero entendiendo que el sistema de gestión debemos cumplirlo fielmente, no solamente por efecto académico, sino en la práctica, hemos también de cumplirlo. Otra cosa es que cuando vayamos a autoevaluarnos, a calificarnos, solamente los calificamos sobre lo que nos aplica. Entonces, entendido o aclarado este punto, vamos a manejar de manera integral de los 60 estándares, los 18, ustedes podrán contar, de pronto me he equivocado, creo que son 18, los 18 estándares que tienen relación con los estándares mínimos. Al lado de cada uno de ellos, ustedes encontrarán su correspondiente valoración. Y llamo la atención al puntaje total. 30.25%. ¿Qué significa esto? La lectura que le podemos dar es la siguiente. Si una empresa, por ejemplo, que le aplique los 60 estándares, cumple, apoya
está permanentemente al lado del comité paritario, acompañándolo este comité al realizar las funciones exigidas por el decreto 1072, la 1401, etcétera. Al momento de calificar los estándares mínimos, tendremos 30.25. Quiere decir que prácticamente la tercera parte de la valoración de los estándares mínimos tiene soporte en las actividades del comité paritario. Lo contrario, si no apoyo al comité paritario, si no tengo comité paritario, si el comité paritario no funciona, lo más probable es que de estos 18 estándares, muchos de ellos no tenga el puntaje requerido. Entonces, estaré perdiendo 20, 30% del puntaje total de estándares mínimos. Por ello, es que hemos dedicado esta charla exclusiva a mirar de qué manera el comité paritario participa en la valoración de los estándares mínimos para que lo podamos apoyar y tengamos un buen sistema de gestión y una valoración. Pues bien, como ven, en la tabla les presento el ítem, el criterio y el porcentaje. Entonces lo vamos a manejar de esta manera. Uno por uno vamos a analizarlo. El primer estándar que considero tiene relación o con el comité paritario es la asignación de responsabilidades, que sería el estándar 112. Sobre esto de la asignación de responsabilidades, el decreto 1072 de 2015, en el artículo 22468, que es el artículo que trata sobre las obligaciones del empleador, en el numeral 2 dice que se debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas, miren que dice específica en seguridad y salud en el trabajo, a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección. Lógicamente, allí en ninguna parte dice comité paritario. Hay que ser claro, allí en ninguna parte dice comité. Entonces alguien dirá, bueno, pero tú nos estás metiendo trampita, porque ahí no dice comité. Pero un momento, cuando dice todos los niveles de la organización, yo no puedo excluir al comité paritario, no puede excluir a la brigada de emergencia, no puede excluir al comité de convivencia laboral, porque eso hace parte de la organización. Imagínense ustedes que el comité paritario, su principal función es apoyar, prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, como quiera que la resolución 2013-86 le impone al empleador la obligación y facultad de designar el presidente del comité, cuando usted, como directivo, como gerente, como líder, designe al presidente del comité, usted obviamente lo hace a través de un comunicado, de una carta, de una comunicación interna. Y en este comunicado, como estoy mostrando aquí el ejemplo, además de indicarle, felicitarle, usted le copiará las funciones del presidente de COPAS que están señaladas en el artículo 12 de la resolución 2013-86. Más adelante vamos a ver otro estándar que dice rendición de cuentas. Entonces, con base en este comunicado, con base en estas asignaciones, el presidente del COPAS podrá rendir cuentas. Y lógicamente, si regresamos a la tabla de estándares mínimos, el ítem 112, que dice responsabilidades en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, vale medio punto. Recordemos además, queridos amigos, que en estándares mínimos no vale que si yo debo cumplir 5 actividades, pero nada más llevo realizada 3, hago un porcentaje. No, no. O se cumple con todo o no se cumple. El inspector de trabajo o un auditor acucioso podrá decir, muéstreme su organigrama. Y efectivamente, en el organigrama, nosotros tenemos allí los diferentes jefes, directivos, responsables. Pero de no tener las funciones del COPAS asignadas al COPAS, al Comité de Convivencia, a Brigada de Emergencia, por ejemplo, lo más probable es que nos diga, usted no le ha asignado responsabilidades a todos los niveles de la organización. Es por esa razón que sugerimos, de manera muy comedida, revisen el ítem 112
agreguen a las funciones de su directivo las funciones del presidente del COPAS, presidente del Comité de Convivencia Laboral, presidente de Brigada de Emergencia, el presidente o jefe, creo que es presidente del Comité de Seguridad Vial y los diferentes comités que ustedes tengan. Y allí tenemos garantizado ya medio punto. Ahora, el artículo 16 de la 0312 que vamos a manejar con cada estándar nos indica en la primera columna cuál es el ítem, asignación de responsabilidades, y nos orienta sobre cuál es el criterio para nosotros cumplirlo. Pero lo más importante, en la última columna le dice al auditor o al inspector de trabajo qué debe solicitar para verificar que estamos cumpliendo con el ítem. Entonces observemos, modo de verificación, nos van a solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en seguridad y salud del trabajo. Conclusión, hemos de tener una carpeta con cada una de las funciones asignadas a los diferentes directivos. Funciones que deben estar incluidas en el correspondiente manual de funciones. Y pasamos al siguiente ítem. El estándar 113 nos habla de recursos. Nuevamente repasemos qué nos dice la legislación, en especial el decreto 1072 sobre recursos. Señala que el empleador debe asignar los suficientes recursos para, y en la última viñeta nos dice, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, y yo resalto en especial el comité paritario, pueda cumplir de manera satisfactoria con sus funciones. Detengámonos un minuto. Igual que el primer ítem, usted me dirá, pero allí en ninguna parte se dice que el comité debe manejar recursos. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. No nos está diciendo este numeral que hay que asignarle un presupuesto al comité. No, pero ojo, cuando el comité en sus reuniones escucha o analiza un accidente, o estudia y discute una situación de riesgo, de peligro en la empresa, propone una medida de intervención. Y esa medida de intervención, obviamente, que tiene un costo. Supóngase que el comité ha propuesto una jornada de salud, una jornada de vacunación, propone unas capacitaciones. Pues bien, esas capacitaciones, esa jornada de salud, esa jornada de vacunación, tiene un costo. Entonces, es allí donde el empleador debe apoyar esas propuestas del COPAS con personal, con equipo y en especial con el dinero, con el presupuesto que tiene. Entonces, aclaro, no nos está diciendo este ítem ni el artículo 2468 del 1072 que debemos asignarle un presupuesto al comité paritario. No conozco ninguna empresa que lo haya hecho. Y si alguna empresa le tiene asignado un presupuesto, pues lo aplaudimos desde acá. Aquí lo que significa es que debemos apoyar al comité para que pueda cumplir sus funciones, brindándole todo el apoyo con personal, con elementos y en especial con los gastos que se deriven de esas actividades. ¿Y cuánto vale este numeral 113? Miren que nos indica que vale medio punto. Y en el artículo 16 de la resolución 013, nuevamente, el ítem, el criterio y el inspector, como lo señala allí, deberá constatar la existencia de evidencia física que demuestren que se han asignado los recursos, tanto humanos, financieros y otra índole, para el funcionamiento, en este caso, del sistema de gestión. Y como el comité hace parte del sistema de gestión, por eso consideramos que este ítem le aplica. Llevamos dos. Pasemos a un tercer ítem, un tercer estándar, el 116, conformación y funcionamiento del COPAS. El artículo 224612 del 1072 en su numeral 10 dice que dentro de los documentos del sistema de gestión debemos tener los soportes, la convocatoria, elección y conformación del comité paritario, además de las actas y de todos los soportes de sus actuaciones. Bueno, perfecto. Hasta ahí no hay problema. Entonces, este ítem nos está diciendo lo siguiente.
116. Nos van a calificar en los estándares mínimos con medio punto si hemos conformado el COPAS. Pero si revisamos el artículo 16 de la misma resolución 0312, miren qué señala. No solamente es la conformación, sino también el funcionamiento del COPAS. Y en el modo de verificación, ¿qué nos van a solicitar? Primero, los soportes de la convocatoria, de la elección, la conformación, el acta de conformación del comité, las actas de constitución y constatar si el número de representantes del empleador y de los trabajadores es iguales y si están de acuerdo con el número de trabajadores y la tabla que nos da la resolución 2013 del 86. Recordar que solamente vamos a tener en cuenta los trabajadores con contratos de trabajo, los trabajadores que laboren de manera directa, los que están por OPS, no, porque ellos son contratistas, los que están vinculados a través de una empresa de servicios temporales, ellos harán parte, si son escogidos, del comité de la empresa temporal. Pero usted si pudiera, en el caso, por ejemplo, si tiene contratistas y trabajadores en misión, que son los que vienen, son enviados por las empresas de servicios temporales, tomar o escoger entre ellos un representante para con voz, pero no tiene voto. En fin, eso es permitido. Por lo demás, también nos dice que como modo de verificación solicitará el inspector del trabajo o la persona que haga la auditoría sobre la autoevaluación de estándares mínimos las actas de la reunión mensual del último año y verificar el cumplimiento de sus funciones. Pasamos al siguiente ítem, siguiente estándar, es el estándar 117, capacitación al COPAS. En la tabla del artículo 27 señala que esto vale medio punto y como modo de verificación nos van a solicitar los documentos que evidencien las actividades de capacitación brindadas a los integrantes del COPAS. Entonces, dentro de nuestro programa de capacitación, dentro de nuestro sistema de gestión, debemos capacitar al COPAS en sus funciones, capacitar al COPAS en los peligros, riesgos, capacitar al COPAS en investigación de incidente y accidente, capacitar al COPAS en todos los aspectos del sistema de gestión. Y esos serán los soportes que estaremos mostrando. Recuerden que las ARL, en especial la nuestra positiva, viene realizando estas actividades tanto de manera presencial como virtual. En lo personal, a mí me ha correspondido con algunas empresas clientes dar algunas charlas virtuales y presenciales, y esto también a usted le sirve de apoyo. Hablando del programa de capacitación, el ítem 121 señala lo siguiente. Pero antes, revisemos cómo le hemos llevado. ¿Qué nos dice el decreto 1072 o la legislación aplicable? El artículo 224611 nos habla que la empresa, el programa de seguridad y salud del trabajo, obviamente debe tener su programa de capacitación. Y en el parágrafo señala que este programa debe ser revisado mínimo una vez al año con la participación del comité paritario o el vigía ocupacional y la alta dirección. ¿Con qué fin? Con el fin de identificar las acciones de mejora. Un tintico, tomémonos un tinto, seamos amigos. Pues bien, revisemos entonces el ítem 121, cuando nos señala programa de capacitación y prevención y le da a este programa dos puntos. En cuanto a el modo de verificación, nos van a solicitar el programa de capacitación y la matriz de peligro y verificar que esté dirigido, etcétera, etcétera. Entonces, revisemos porque el programa de capacitación, además, el decreto 1072 nos está señalando, y esa fue una de las preguntas del sondeo, este programa tiene que ser revisado mínimo una vez al año con la participación del comité paritario. Entonces vemos que este ítem, programa de capacitación y prevención, tiene una injerencia el comité y vale dos puntos.
Avanzamos con otro de los elementos o con otro de los estándares y llegamos al 2.1.1, política en seguridad y salud en el trabajo. El decreto 1072-2015, en el artículo 22465, señala que se debe establecer por escrito una política en seguridad y salud en el trabajo y que esta política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigilia en Seguridad y Salud del Trabajo de acuerdo con la normatividad que se establezca. Entonces, miren que esta política sí tiene una relación directa con el comité y vamos a ver de qué manera nos lo presenta y exigen los estándares mínimos. Entonces, regresemos al ítem 2.1.1 y lo leo textualmente. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, firmada, fechada y comunicada al Comité Paritario. Si usted tiene la política firmada y fechada, pero no la ha comunicado al Comité Paritario, ese punto de la valoración se pierde. Si usted la tiene fechada y comunicada al COPAS, pero no está firmada por el gerente actual, supongamos, estuvo firmada por el gerente X, por cualquier motivo el gerente se retiró de la compañía, llegó un nuevo gerente, pero usted no le hizo firmar, ya no está firmada por el representante actual. Entonces perdemos el punto. Y por último, si usted la tiene firmada, comunicada al COPAS, pero no tiene fecha, pues no sabemos si es la política del año pasado o es la política de hace 5 años. Entonces, el 211 exige, para el cumplimiento de este estándar, que la política SST esté firmada, fechada y comunicada al Comité Paritario. Y miren ustedes que el artículo 16 es extenso. Recuerden que estamos revisando el artículo 16 en aquellos aspectos que tienen que ver con los estándares y la relación con las... Un minutito, déjala abierta para que entre un poquito de fresco. Porque estoy en Barranquilla y hace calor, como añoro el frío del interior. Muchas gracias, te pedí que dejaran la puerta abierta para que hiciera. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Entonces les decía que estamos revisando el artículo 16, por ahí creo que se está quemando el tinto, vean, menos mal que dije tinto, bueno, menos mal. El artículo 16 nos está diciendo que la política en los criterios debe tener como mínimo compromiso con identificación de los peligros, la protección a la seguridad y salud de los trabajadores, el cumplimiento de la normatividad vigente. Usted se apoya con la OSA 18001 o la ISO 45001 y allí también va a tener criterios adicionales sobre cómo construir una política. Regresando a estándares mínimos, ¿cómo van a verificar el ítem que estamos estudiando? Entonces van a solicitar la política, van a confirmar que cumpla con los aspectos contenidos en el criterio, que son la identificación de peligros, la protección a la salud de los trabajadores, el cumplimiento de la normatividad. Recuerde que esté firmada, fechada, comunicada al COPAS, validar para la revisión anual de la política como mínimo la fecha de emisión, la firma de representante legal actual. Recuerden que les dije, muy amable, muchas gracias. Tomémonos otro tinto, eso está muy bueno, me están atendiendo muy bien. Y que estén incluidos los requisitos normativos actuales. Y además, el auditor o el inspector del trabajo podrá entrevistar a los miembros del COPAS para indagar si estos conocen la política. No hay que decirle a cada miembro del COPAS que se aprenda de memoria la política, como ocurre muy frecuentemente en la auditoría. No. Ustedes comparten la política, la divulgan, la explican, pero lo más importante es que el COPAS haga parte del espíritu de la política, de tal manera que cada miembro del COPAS pueda hablar, no, en nuestra empresa hacemos esto, 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 hemos identificado los peligros, en fin, pero no es recitar la política. El siguiente estándar mínimo, el 2.4.1, tiene que ver con el plan anual de trabajo. Para ello, revisemos el artículo 224626 del decreto 1072,
que aunque nos habla de la gestión del cambio, ojo, este artículo nos habla de la gestión del cambio, y dado que estamos escogiendo los ítems que tienen relación con el comité paritario, allí encontramos en la parte final del artículo que, después de decir que el comité paritario va a participar en la identificación de los peligros del procedimiento de gestión del cambio, dice, punto seguido, de la misma manera debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud del trabajo. Ojo a lo que estoy señalando. Esto me gustaría que ustedes internamente con su asesor lo estudiasen. Este artículo, que creo que no se está cumpliendo en la gran mayoría de empresas, le impone al empleador la obligación de invitar al comité para que revise el plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Voy a leer detenidamente la parte final de este artículo. Dice, para ello, para poder construir el procedimiento de gestión del cambio, debe realizar la identificación de peligro y la evaluación de riesgo que pueden derivarse de estos cambios, y debe adoptar las medidas de prevención y control antes de su implementación con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hasta el momento lo que ha señalado es que en la gestión del cambio el Comité Paritario apoya en la identificación de peligro, pero de inmediato continúa y dice, de la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? Que con el mismo apoyo, con la misma participación del COPAS, se debe actualizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, revisemos el ítem 241 cuando nos dice plan que identifica objetivos, metas, responsabilidades, recursos con cronograma y firmado. Este plan vale 2 puntos. Y como en la revisión del plan participa el comité, no olvide. ¿Qué nos van a solicitar para su verificación? Van a solicitar el plan de trabajo anual, van a verificar el cumplimiento de lo mismo, y algo importante que nos señala este artículo 16, que en caso que se haya presentado incumplimiento en el plan anual de trabajo, el inspector solicitará los planes de mejora respectivos. Recordemos que el plan de mejora debe contener qué se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuánto va a costar y por qué se debe hacer. Avanzamos en el estudio de los estándares mínimos que tienen relación con el COPAS. Y entramos al numeral 2.6.1, rendición de cuentas. Y en esto de rendir cuentas, yo también voy a pedir que rinda cuenta la persona que elaboró el tinto porque no le echó azúcar. Bueno, no importa, este es un tinto saludable, sin azúcar. Toda Colombia ya lo supo. Qué bien, eso está muy bien. Bueno, muy bien. Por allá me están diciendo, hombre, no seas chismosito. Me dieron un tintico, pero bueno, bendición. Artículo 22468 del decreto 1072-2015 nos habla que a las personas o a los funcionarios, a los directivos, a quienes se les haya asignado o delegado responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación de rendir cuentas con relación a su desempeño mínimo una vez al año, y que esta rendición debe quedar documentada. Yo pienso, me disculpan, que ojalá se haga semestralmente. Entonces, como el presidente del COPAS recibió un memorando donde se le asignaban unas responsabilidades, al igual que el abogado, que el jefe de departamento jurídico, que el jefe de departamento médico, que el jefe de mantenimiento, el presidente del COPAS también debe rendir cuenta. Entonces vean ustedes que cuando en el ítem no dice rendición de cuentas sobre el desempeño, que vale 1 punto, nos van a pedir los registros que evidencien la rendición de cuenta anual, los mecanismos de rendición de cuenta, y que la rendición de cuenta debe incluir todos los niveles de la empresa, ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades sobre la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, creo que queda claro, querido compañero, que el comité paritario, el comité de convivencia laboral, la brigada de emergencia, sus directivos, sus jefes, sus cabezas, deben rendir cuentas. Avanzamos en el 2.11.1, gestión del cambio.
Recuerden que son 18 y vamos analizando uno a uno, uno a uno. Ya habíamos señalado que cuando en la empresa hay un cambio en los procesos, en las maquinarias, en los métodos de trabajo, se impone un procedimiento de gestión del cambio. Y estudiábamos en el artículo 24626 que la identificación de estos peligros para poder implementar, elaborar e implementar el procedimiento de gestión del cambio se debía realizar con el apoyo del Comité Paritario de Seguridad y Salud del Trabajo o el Vigía de Seguridad y Salud del Trabajo. Por tanto, el ítem 2.11.1, cuando nos pide que evaluemos el impacto de los cambios internos y externos en el sistema de gestión, obviamente nos está hablando de gestión del cambio. Y como modo de verificación, van a solicitar el documento que contenga el procedimiento. Entonces, si nosotros ya hemos elaborado el procedimiento de gestión del cambio, debe haber un acta, un documento, donde se evidencie que en la identificación de peligro participó el comité paritario. Ven entonces, y me disculpan, ¿por qué hemos considerado que el comité paritario es importantísimo en el sistema de gestión? Ven entonces, y me disculpan, ¿por qué hemos considerado que en la evaluación de los estándares mínimos, el comité paritario, si funciona, pues nos está dando una mayor valoración? Y además, que el comité se convierte en un grupo de personas que auxilia, que acompañan y que apoyan la gestión del líder de la seguridad y salud en el trabajo. Pasamos a un tema que hemos manejado en nuestras clases virtuales y en los congresos y eventos que hemos visitado. Gracias por todo ese cariño que nos brindan cuando llegamos a las diferentes regiones. Qué chévere encontrarse con amigos, con alumnos, con personas con las que no conocíamos, pero que virtualmente nos hemos visto. Muchas gracias y continuaremos. El numeral 3.22 indica investigación de incidentes y accidentes. Recordemos, para investigar los incidentes y accidentes se debe conformar un equipo que, de acuerdo con la resolución 1401, artículo séptimo, si no estoy mal, nos dice que debe estar conformado, sí, efectivamente, artículo séptimo, primero por el jefe inmediato del trabajador o del lugar donde ocurre el accidente. Segundo, por el responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o su delegado. Además, un representante del COPAS o vigía en seguridad y salud en el trabajo. Y si el accidente es grave o mortal, se debe vincular a un profesional en seguridad y salud en el trabajo con licencia. Si la empresa no lo tiene, debe contratarlo. Y además, dependiendo cómo haya ocurrido el accidente, usted invitará al responsable del diseño de normas, que generalmente es el jefe de calidad, el responsable de los procesos, entiendo que es el jefe de producción, y responsable del mantenimiento, jefe de mantenimiento. Y este artículo le permite al empleador invitar a otras personas, al abogado, trabajadora social, psicólogo, etc. Este es el equipo para investigar incidente y accidente de trabajo. Pero revisemos el artículo 224.632 del decreto 1072, cuando nos dice, si usted como empresa no tiene la estructura, el número suficiente de trabajadores para conformar este equipo, porque posiblemente la empresa que me está escuchando ahora sea una empresa que tiene solamente 4 trabajadores, una tienda, un taller de costura, un restaurante, un taller de mecánica. Entonces, ¿cómo voy a conformar un equipo de 5 personas si nada más tengo 3 trabajadores? Miren que el artículo 224.632 en el parágrafo dice, cuando el empleador no cuente con la estructura anterior, deberá conformar un equipo investigador por trabajadores capacitados para tal fin. Entonces usted selecciona 2, 3 trabajadores y los capacita en investigación de incidente y accidente, y ese es su equipo, porque nadie está obligado a lo imposible. Por tanto, repito,
Si usted es una empresa pequeña, 3, 4 trabajadores, 5 trabajadores, 6 trabajadores, no tiene el suficiente personal, no tiene jefe de mantenimiento, no tiene jefe de producción, entonces usted conforma con los 3, 4 trabajadores, los escoge, los capacita en investigación de incidente a accidente y ese equipo es válido por mandato del decreto 1072 de 2015. ¿Y cuánto vale dentro de la valoración de estándares mínimos esta investigación de incidente, accidente y enfermedad laboral? El ítem 322 nos indica 2 puntos. ¿Y qué nos van a solicitar? Recuerden que siempre estamos comparando con el artículo 16 como modo de verificación. Entonces, el inspector, mediante un muestreo, porque si en la empresa ocurrieron 50 accidentes, 30 accidentes, pues no va a pedir los 50. Mediante un muestreo, investiga o determina si se han investigado los incidentes, que rara vez se investigan, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con la participación del COPAS. Y si se definieron acciones para otros trabajadores potencialmente expuestos. Ahora, recuerden que la investigación debe hacerse dentro de los 15 días calendario siguiente a su ocurrencia. Entonces, miren ustedes allí que nos están enseñando, nos están indicando. Por eso me he tomado el cuidado de analizar el artículo 16 combinado con el artículo 27. Y recuerden, nos lo recuerda el artículo 16, que si el accidente es grave o mortal, debe verificarse por parte del inspector de trabajo que haya participado un profesional en seguridad y salud en el trabajo, así como el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Porque, ojo, cuando hay una muerte, participa todo el comité. Y aquí el artículo 16 lo está confirmando. Pasemos al estándar 412, identificación de peligros. Como quiera que nos estamos apoyando, cuando uno está en el desarrollo se le sale el gallito. Será como el quinto desarrollo, Chicho. Tomémonos un tintico. Bueno, el decreto 1072-2015, en el artículo 224-615, nos señala que la identificación de peligro y evaluación de los riesgos se debe desarrollar con todos los niveles de la empresa. Observen que en ninguna parte dice COPAS. Estamos de acuerdo. Pero si el COPAS es uno de los organismos y equipos importantes en la organización, no lo podemos dejar por fuera. Entonces, mi sugerencia y la lectura que yo le hago es que en el ítem 412, que vale 4 puntos, uno de los mayores, siempre que hagamos nuestra matriz de peligro, en la identificación de esos peligros, debe haber participado el comité paritario. Y eso hay que dejar evidencia. Entonces, aquí nos dejan. Mire que en el modo de verificación señala que nos van a solicitar evidencia que den cuenta de la participación de los trabajadores en la identificación de peligro. Entonces, usted puede mostrar su acta del comité paritario. Allí, lógicamente, participan trabajadores, pero además, cuando visitaron los lugares, cuando visitaron las instalaciones de la empresa, usted se reunió con los trabajadores, les hizo preguntas, toma 1, 2, 3 fotos, puede hacer unas actas, unos checklists, con el fin de verificar que preguntó y observó y escuchó de los trabajadores. Y además, el inspector puede visitar la planta y preguntar a los trabajadores si ellos fueron tomados en cuenta en la identificación de peligro y evaluación y valoración de riesgo. Interesante artículo 16 que me hubiera gustado estudiarlo al detalle, pero la idea es dejarle a ustedes inquietudes para que ya en la tranquilidad de sus oficinas, de sus empresas, de sus casas, ustedes lo vayan estudiando y vayan preparándose para la evaluación de estándares mínimos. Muy bien. Los últimos minutos vamos a dedicarlo ya 414, mediciones ambientales.
Igualmente, el decreto 1072 nos señala que la empresa debe hacer mediciones de los ambientes de trabajo, temperaturas extremas como la que yo estoy sufriendo en este momento, que estoy en Barranquilla, la costa, material particulado, ruido, iluminación, y los resultados compartirlos con el comité paritario. Entonces, el ítem 414, que vale 4 puntos, nos indica, y lo más importante, en el modo de verificación dice, verificar los soportes documentales de las mediciones ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Clarito, más clarito, no canta un gallo. Con relación a inspecciones de seguridad, encontramos en el ítem 424, realización de inspecciones a instalaciones, maquinarios y equipos, con participación del COPASA, y esto vale 2.5. Entonces, de igual manera, el artículo 16 señala en el modo de verificación que se debe solicitar evidencia de la visita de inspección, incluido lo relacionado con la prevención y atención de emergencia, y verificar la participación del COPAS en las mismas. Entonces vean que hay unos ítems que son directamente relacionados con el comité paritario, otro que yo le he buscado una vinculación con el fin, pues, de brindarle apoyo a las funciones del COPAS. Con respecto a los indicadores de gestión, recuerden que el decreto 1072 nos propone 33 indicadores y en el numeral séptimo del artículo 2.4.6.20, uno de los indicadores es conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esta definición de indicadores vale 1.25. Y lógicamente, en el modo de verificación, nos van a solicitar esos indicadores. Entonces, recuerden que en uno de ellos debemos establecer un indicador por... Es indicador de estructura, ¿cierto? Sí, indicador de estructura. Entonces, conformación y funcionamiento del Comité Paritario o Vigía o Seguridad y Salud en el Trabajo. Sobre revisión por la alta dirección, el 1072 en el artículo 224.6.31 señala que se debe adelantar una revisión al sistema por la alta dirección por lo menos una vez al año y los resultados deben ser documentados y divulgados al COPAS. Hasta allí todo está bien. Y el 1072 propone o nos impone que la revisión debe hacerse sobre 24 ítems. Bien. Aquí tenemos un pequeño problema. El numeral 613 o el ítem 613 nos habla revisión anual de la alta dirección, pero dice el resultado de la auditoría. Aquí este fue un error grave para mí, porque revisión del sistema de gestión es diferente a auditoría. Ya vamos a ver cómo lo arreglamos, y esto vale 1.25. Si ustedes observan el artículo 16, cuando habla revisión por alta dirección y alcance la auditoría, está combinando en un solo ítem dos aspectos totalmente diferentes. En el criterio nos señala que se debe revisar como mínimo una vez al año el sistema de gestión y resultado y alcance la auditoría. Continúa con el error y en el modo de verificación dice que se deben solicitar los soportes que den cuenta del alcance de la auditoría, señalando que deben darse, sobre todo, verificar el cumplimiento de los aspectos señalados en el artículo 224.6.30. Grave, grave error de la 0312 que nosotros vamos a resolver de inmediato. En primer lugar, tachemos todo lo que es auditoría y quedaría de la siguiente manera corregido. Revisión por alta dirección, el criterio es revisar mínimo una vez al año y modo de verificación, solicitar el documento donde conste la revisión anual y la comunicación de los resultados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igual con la auditoría. En la auditoría también invirtieron, y observen ustedes, 6.14. Recuerden que el 1072 nos impone, debemos hacer una auditoría anual al sistema cuya planificación debe hacerse con la participación del COPAS, la planificación de la auditoría. Y el artículo 30 que nos señalaban allá cuando hablaban de revisión anual se refiere al alcance de la auditoría. Entonces,
como decimos en la costa, hicieron arroz con mango. Ahora que estamos en plena cosecha de mango aquí en la costa, hicieron un arroz con mango, o sea, revolvieron todo. No, vamos a resolverlo. ¿Por qué? Porque el 614 nos habla de planificación de auditoría con el COPAS 1.25. Entonces, si revisamos el artículo 16, cuando nos hable planificación de la auditoría, observen que tanto el criterio como el modo de verificación nos están hablando de revisión por la alta dirección. De todos modos, que vamos a corregirlo para poder decir, el criterio es revisar los resultados y alcance de la auditoría teniendo en cuenta los aspectos del 224630, que son estos que acabo de mostrar, alcance de la auditoría. Y lógicamente el modo de verificación será el soporte que den cuenta que se realizó la auditoría con el cumplimiento de los alcances y que el comité paritario participó en su planificación. Y los últimos dos estándares son el 711, acciones preventivas y correctivas, lo que significa que cuando hay, por ejemplo, accidentes, reuniones, etcétera, el comité paritario recomienda, y sobre estas recomendaciones hay que hacer unas acciones preventivas o correctivas. Entonces, este estándar tiene relación directa con el comité. Y en cuanto a acciones de mejora, les señalaba que en la mejora continua, las recomendaciones presentadas por el trabajador y el comité con base en los accidentes que hayan ocurrido. Entonces, acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes y enfermedades laborales 2.5. Bueno, queridos compañeros, siendo así, podemos ahora sí resumir. Hemos estudiado el artículo 27 comparándolo o apoyándolo con el artículo 16 de la 0312, uno a uno, los estándares que tienen una relación directa o indirecta con el COPAS. Explicamos su metodología, su implementación, el peso, y por eso hemos dicho que nos va a 30.25, que es bastante puntaje, a apoyar el comité paritario. Toda esta información la obtienen en esta página, en especial en Posipedia. Y con esto hemos llegado, mi querida amiga Pau, que podemos ya hacer la evaluación final, la evaluación de cierre. Adelante, Pau. Así es, doctor Palomino. Entonces vamos a iniciar con nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿El empleador debe proporcionar a cada miembro de COPAS para su funcionamiento A, 4 horas semanales, B, 4 horas mensuales, C, 8 horas mensuales, D, ninguna de las anteriores? Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, 4 horas semanales, 39%. B, 4 horas mensuales, 30%. C, 8 horas mensuales, 12%. D, ninguna de las anteriores, 19%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, nos fue bien, pero me hubiera gustado que nos hubiera ido súper bien. O sea, nuestro candidato que estaba en el tarjetón B, la respuesta es 4 horas semanales, que había obtenido inicialmente un 31%, aumentó al 39%. Recuerden, toda la semana debemos darle 4 horas a cada miembro del COPAS. Entonces la respuesta es literal A, 4 horas semanales. Adelante, adelante. Vamos. Gracias, doctor. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo debe ser revisado mínimo una vez al año con la participación de A, el Comité de Convivencia Laboral, B, la Brigada de Emergencia, C, el COPAS, D, ninguna de las anteriores? Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, el Comité de Convivencia Laboral, 7%. B, la Brigada de Emergencia, 2%. C, el COPAS, 88%. D, ninguna de las anteriores, 3%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Fue muy, muy bien. Arrasamos. Ese está muy bien, porque habíamos tenido
un 84% y obviamente se mantuvo y mejoró. Avanzamos al 88% porque la respuesta es la C, el COPAS debe, con la participación del COPAS. Muchas gracias. Adelante con la última pregunta. Así es. Muchas gracias, doctor. Continuamos con nuestra tercera y última palabra. Pregunta, ¿la política de seguridad y salud en el trabajo debe ser firmada, fechada y A, entregada a los trabajadores, B, comunicada al COPAS, C, enviada a la ARL, D, ninguna de las anteriores? Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. A, entregada a los trabajadores, 15%. B, comunicada al COPAS, 78%. C, enviada a la ARL, 6%. D, ninguna de las anteriores, 1%. Doctor Palomino, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Súper, súper bien. Habíamos tenido un 53% en la B, que es comunicada a los trabajadores, y en esta ocasión pasamos al 78%. Recuerde que debe estar fechada, firmada y comunicada a los trabajadores. Bueno, eso es lo esencial. ¿Hay alguna pregunta por allí que podamos cerrar? Y los invitamos. Sí, entonces estamos atentos. Adelante, Pau. Doctor, tenemos una pregunta, la realiza Alexandra Paredes. Pero si en la empresa se tiene una vigía siguiendo las mismas 4 horas semanales. Sí, sí, sí. Recordemos que el decreto 1295 nos dice que el vigía cumple las mismas funciones que el comité paritario. Entonces, si ya el vigía, que es una sola persona, porque la empresa tiene 7, 6, 5 trabajadores, también tenemos que darle 4 horas semanales para que realice actividades. En uno de los de las clases anteriores, que es importancia del COPAS en el sistema de gestión, explicamos con más detalle cómo se pueden dar estas 4 horas para optimizarlas. Muy amable. Bueno, yo creo que ya estamos sobre el límite del tiempo. Permítame invitarles para la próxima sesión, la próxima estación, que es el próximo jueves 9 de noviembre, responsabilidad legal del empleador en riesgos laborales, responsabilidad civil, penal, administrativa. Será muy interesante porque hablaremos de aspectos judiciales, por qué se gana un proceso, por qué se pierde un proceso, las pruebas en los procesos. Entonces espero que nos acompañen. Muchas gracias, gracias a ustedes, gracias Pau, gracias Ingeniero Fernando. Y continúa usted, Pau. Muchas gracias, doctor Palomino, por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan multimodal de educación en seguridad y salud en el trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que este certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. En esta oportunidad estamos invitando a toda la población antioqueña a participar en nuestra primera feria de transformación digital en seguridad y salud en el trabajo. Un espacio donde los visitantes encontrarán en un mismo lugar una agenda académica única y la más completa exhibición comercial con las últimas tendencias en tecnología e innovación en seguridad y salud en el trabajo. Con más de 50 expertos, charlas TED inspiradoras, concierto de la prevención, 20 simuladores de realidad virtual, break, souvenir tecnológico, certificado de asistencia, todo de manera gratuita, válido para afiliados y no afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Asiste en este horario y jornada que más te convenga. Estaremos este 7 y 8 de noviembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en jornada continua en el Club Campestre El Rodeo Salón Fundador. Regístrate a través del código QR
que está en pantalla copiando el enlace publicado en el chat. Los esperamos. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al final de este evento web. A continuación les dejaremos un video de lo vivido en el Congreso de Seguridad y Salud en el Trabajo que tuvimos en Medellín. Que tengan un excelente día. Esta mañana les habla Milena Romero Rangel, soy del sector notarial. Soy Divina Tolentino y estoy en el sector administrativo de mi empresa. Mi nombre es Miguel Ángel Devia, estoy en el sector de construcción y portuario. Soy la patrullera María Rueda y pertenezco al sector público. Soy Karina Navarro y soy del sector transporte. Mi nombre es Adriani Rolón Molina y soy del sector industrial y mecánico. Participen de este tipo de evento que nos genera positiva para aprender y conocer de las herramientas que ellos tienen para nosotros como empresa. Gracias a Positiva por habernos brindado este espacio en el cual podemos recordar diferentes conocimientos, afianzar habilidades y estar completamente seguro que el profesional del hoy será el de mañana a través de la seguridad y salud en el trabajo en todas nuestras compañías. Me ayuda estas capacitaciones y esta información, ya que por medio de las plataformas que nos brindan Positiva, nos ayuda a hacer más fácil los procesos que tengamos con nuestros trabajadores o afiliados. Gracias a estos espacios por parte de la compañía, logro la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo en el personal que comprende la Policía Nacional. La lista me parece una herramienta muy útil para las empresas donde podemos llevar actualizados nuestros registros de accidentes, de enfermedades laborales, así como también poder evaluar nuestro sistema de gestión en los estándares mínimos. Agradecemos siempre a Positiva por tenernos en cuenta como empresa y en crecimientos. Somos una pymes en la cual creemos, vamos creciendo día a día con Positiva. Los invito a todos para que disfruten de estos espacios que Positiva ha puesto a nuestra disposición y que nos ayudan sin duda alguna a refrescar todos los conocimientos que tenemos como profesionales en seguridad y salud en el trabajo. Gracias Positiva por esta maravillosa oportunidad, de verdad que fue espectacular. Creando cultura de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales. Juntos sumamos más.